Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Esta mañana vamos a estar conversando con un invitado que es el Dr. Boada y se los voy a presentar muy pronto. Pero antes déjenme contarles un poquito sobre el tema que vamos a tratar esta mañana. Vamos a hablar sobre el tratamiento ortodóntico en los pacientes que tienen fisura labio-paladar. Como ustedes conocen, hace unos días estuvimos conversando un poquito sobre esta campaña y ahora vamos a ofrecerles a ustedes cuál es el tratamiento ortodóntico junto a un ortodoncista que se los voy a presentar a continuación de este pequeño video. Tratamiento de ortopedia y ortodoncia en pacientes de labio palatino. La malformación de fisura labio palatina se produce entre la sexta y doceava semana de vida embrionaria. Estas son semanas críticas en lo que al desarrollo del labio y paladar respectan. Las fisuras palatinas constituyen deficiencias estructurales congénitas, debido a la falta de coalescencia entre algunos de los procesos faciales embrionarios. Y por eso es importante conocer la embriogénesis de la cara. El labio leporino asociado o no con fisura palatina es una de las anomalías congénitas más frecuentes, que representa aproximadamente el 15% de todas las malformaciones craneofaciales. El labio y paladar hendido también es un defecto congénito de las estructuras que forman la bóveda palatina y es característico por una hendidura o apertura en el paladar superior para poder presentarse simultáneamente, pero también pueden ocurrir por separado. Los niños que tienen paladar hendido presentan alteraciones fisiopatológicas, tales como la imposibilidad para succionar por la malformación que está ubicada y comunica la boca con las fosas nasales, y como resultado los líquidos contenidos en la boca acompañan fácilmente al aire que se inspira y penetran en la laringe. La reducción fusión muscular puede verse a causa de la abertura del techo de la boca y del labio, lo que se origina un retardo en el habla o habla anormal. También afecta el lado cosmético, fonético, auditivo, anomalías y ausencias dentarias, colapso transversal del maxilar. Sin olvidar los problemas emocionales y psicológicos, por esta razón, es necesaria la intervención quirúrgica para su total corrección. Muy bien, mis amigos, les voy a presentar a mi invitado de esta mañana. Él es el doctor Héctor Boada. Él es odontólogo, tiene una especialidad en ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares en Buenos Aires, Argentina. Tiene un diplomado en desarrollo local y salud y también es magíster en gerencia de salud en la Universidad Técnica Particular de Loja. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana en este tema tan interesante. Pues que es la fisura labio-palatina que pues a veces lo podríamos encontrar en algunos niños, en recién nacidos. Y justamente por eso queríamos conversar con usted sobre qué es, ¿no? ¿Qué es esta fisura labio-palatino? Sé que hay una clasificación allá afuera, pero antes de eso, ¿en qué momento se puede detectar que viene un niño con fisura labio-paladar? Muy amables, realmente un agradecimiento a ustedes por la invitación a Vida en Familia y estamos listos a indicarles las situaciones que se presentan en el paciente con paladar fisurado y labio-palatino. Entonces, el problema sucede desde muy poco tiempo del crecimiento del feto. Okay. Se le puede detectar ya ahora por los avances técnicos con el ultrasonido, con las radiografías especiales 3D, a las 16, 18 semanas ya se puede dar en un 50% el diagnóstico de cómo viene el niño, el embrión. Okay. Eso es muy importante. Así para es. Darle el tratamiento adecuado
que tiene que ser un tratamiento multidisciplinario al paciente y tanto al paciente que está por venir como a los padres y a los familiares que tienen que estar preparados para este venimiento del niño. Así es, porque de alguna u otra forma esta preparación o esta pues emoción de que viene un bebé a la familia y pues todo lo que causa y pues ya uno está preparando la habitación, pues de repente tener esta noticia no es nada fácil. Lo bueno es que hay mucha esperanza de que esto se puede corregir inmediatamente y el niño puede llevar una vida normal, ¿es correcto? Perfecto, o sea, dando el tratamiento adecuado con el equipo multidisciplinario que tiene que actuar en este caso, ya tenemos que dar las pautas específicas para el futuro tratamiento del niño y la corrección en un 90%, 95% se logra el estado normal del niño en su vida. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería esta clasificación? No hay un solo tipo, ¿es correcto?, de fisura labiopaladar. Hay algunos, hay algunos tipos, ¿verdad? Algunos tipos de fisuras, eso le digo, se presentan en un solo lado, unilateral, se presentan en los dos lados, se presentan solo en el labio, solo en el paladar, solo en la parte posterior del paladar. Entonces, esas son las clasificaciones que tenemos de fisura labiopalatina. ¿El tratamiento va a depender del tipo de fisura que tenga? El tratamiento es de acuerdo al tipo de fisura que tenga. A veces es solo el labio, que es solo con la cirugía del maxilofacial o del cirujano que le hace. Solo con eso basta, pero hay a veces comprometen tejidos blandos, parte dentaria, entonces un tratamiento, eso les digo, total. Entonces, depende de la clasificación, depende del tipo, es que va a actuar un cirujano, un ortodoncista, ortopedia, odontopediatra, depende de todo esto, ¿es depende correcto? De todo esto, de la clasificación que venga el paciente, se puede decir, y de ahí intervienen los diferentes equipos multidisciplinarios, como les decía, desde el nacimiento hasta toda la vida. Ok, y doctor, ¿conocemos el origen de esto como para poder evitarlo? ¿Hay un comienzo en el que tal vez algunas mamás digan, bueno, pues estoy preocupada de que mi bebé pueda salir de esa forma? ¿Qué es lo que tengo que evitar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O cómo puedo prevenir que mi bebé pueda salir con esta condición o alguna otra, ¿no? Claro, o sea, es multifactorial lo que produce esta malformación. Entonces, no se puede decir, hay un 25% en el caso de herencia y hay un 75% en casos múltiples. Puede ser drogas, alcohol, tabaquismo. Y últimamente están acusando hasta el estrés de la formación, de las malformaciones de los niños. Ok, entonces, bueno, si tratamos de tener una vida sana desde el embarazo, desde pues la convivencia, tal vez podríamos de por sí evitar alguna de estas malformaciones. Claro, por eso es el control que debe llevar por su ginecólogo, por su genitista, para que pueda el niño desarrollarse en forma normal y detectarle a tiempo cuando suceden estos casos. Así es. Doctor, y ya cuando pues el bebé nace, ya tenemos este trastorno, ya lo sabemos, estamos preparados. ¿Quiénes actúan allí? Por ejemplo, en uno de los tipos del labio paladar estuvimos viendo en el video pues, que hay unas cirugías que se deben de realizar. ¿Qué se realiza primero? ¿Primero es la cirugía? ¿Primero es el odontopediatra? ¿Qué es la primera línea que debe entrar? Bueno, ya estando detectado el paciente con este problema, estando en el embrión, ya los psicólogos actúan en la madre y en los familiares. Eso es lo primero que se debe hacer, dar las instrucciones respectivas para que estén preparados los padres, los familiares para recibir al niño. Ni bien nace el niño, ya a los 10 días ya entra el pediatra, el genetista, a darle los primeros pasos, a indicarle a la madre cómo se debe alimentar ese bebé, qué problemas va a tener, y hacerle ya los primeros aparatos ortopédicos que llamamos nosotros para prepararle para la pre-cirugía que vamos a realizar, para la cirugía en definitiva del labio, si es del labio.
Eso quiere decir que el día 1 o 2 el bebé podría tener dificultades para alimentarse. Tienen dificultades estos niños porque la madre a veces no está preparada, pero estando preparada con los consejos y todo de los especialistas, ya sabe cómo darle de lactar, todo eso, las posiciones, porque ellos tienen la unión de las fosas nasales con la boca. Muchas veces, entonces, deben saber la forma de alimentar al niño. Claro que sí. ¿Y estos aparatos de ortopedia aparecerían a partir de qué mes o qué edad? A los 10 días de nacido ya nosotros les hacemos los aparatos ortopédicos que llamamos nosotros. Okay. Trabajamos en un sistema especial que se llama NAM. Okay. ¿En qué consiste esto? Consiste en una plaquita con ciertos alambres que ayudan mucho a que venga a cerrarse normalmente los tejidos después de la cirugía. Esto ayuda muchísimo en el tratamiento quirúrgico, en el cierre normal de los tejidos. Ah, entonces prepararían la cavidad oral. Así es. Para poder recibir una cirugía. Así es. Se ¿A los prepara cuántos días el bebé debería de recibir y hasta qué edad también? Es inmediato, o sea, los 10 días de nacido, ya desde que nace, nosotros nos hacemos cargo, se puede decir, el equipo multidisciplinario, ya sabemos que tiene este problema. Entonces, ya le citamos máximo a los 10 días de nacido para que ya con esas plaquitas siga regulando sus tejidos, para preparándole para su cirugía. Ok. ¿Hasta qué edad un niño puede operarse? Bueno, hemos tenido pacientes ya de 40 años que nunca han sido tocados. Entonces, ese joven, ese adulto, se puede operar, se puede realizar. Es más fuerte la cirugía, no es perfecta, se puede decir, a esa edad, pero siguiendo los pasos desde muy pequeño, quedan en perfectas condiciones. ¿En qué porcentaje usted ve que hay papás que se preparan y hay papás que les agarra por sorpresa esto, ¿no? Bueno, en nuestro medio, eso le digo, se puede decir que ya estando con las tecnologías avanzadas que tenemos actualmente, en un 50% se detecta esto y casi la mayoría no están preparados para recibir a su niño en esta situación, en esta malformación. Pero sí, actualmente estamos trabajando en eso le digo. Tenemos una fundación, eso le digo, que es la Global SMI, y en el León Becerra trabajamos desde antes que nazca con el equipo multidisciplinario, que es especial para estos casos. Qué bueno. ¿Y esta cirugía podría complicarse si es que, pues, depende de la clasificación o todo? No, depende de la clasificación y de los problemas que tiene. Por eso hay ciertos parámetros para las cirugías. Okay. O sea, para las primeras cirugías. El paciente que es con fisura labio palatino tiene muchísimas operaciones en su vida. Okay. Eso es muy importante y vamos a seguir conversando sobre este tema y, pues, por supuesto, cuáles son estas complicaciones que nos va podrían presentarse estos niños, ¿de acuerdo? Y amigos, quédense con nosotros, enseguida regresamos con un poquito más, Viva Mejor. Amigos, regresamos con su programa Viva Mejor. Estamos conversando junto al doctor Boada, él es ortodoncista. Y en esta mañana queremos informarles a ustedes, estamos compartiendo con el doctor sobre el tratamiento ortodóntico en pacientes labio-paladar fisurados. Y en este bloque, doctor, vamos a conversar un poquito sobre aquellos mitos o verdades pues que se han recopilado allá afuera sobre este tema, ¿de acuerdo? Listo. Así que vamos a ver nuestro primer mito. Dice,
La fisura, no, ese me parece que hay un error de tipeo, pero al parecer no. ¿La incidencia es igual en hombres o mujeres del labio paladar? Hay más incidencia en hombres que en mujeres en nuestro medio, se ha logrado detectar eso. Sí. ¿Y por qué usted cree que se da este tipo de diferencias? La diferencia puede ser, eso le digo, porque los hombres hay en menos cantidad en la parte terrestre, se puede decir. ¿Ya? Entonces hay más afección en el asunto formación del labio paladar. En cuestión de formación. Sí, hay. Ok. ¿Y hay alguna diferencia entre operar a hombres o a mujeres? No, es igual. Es exactamente lo mismo. Porque sé que los hombres con el tiempo pues van a tener bigote y tal vez eso podría... Bueno, eso hace un camuflaje más de la fisura labial. De la parte estética. De la parte estética. Ya con su bigote y todo quedan... la cicatriz no se le ve. Así es. Y doctor, ¿este tipo de trastorno es de herencia genética? No, esto es multifactorial, no es de herencia genética. Se puede decir que un 25% tenemos por herencia, pero un 75% es multifactorial. Puede ser por tabaco, drogas, medicamentos, y últimamente estamos acusando hasta el estrés que tenemos en nuestro medio ahora. Eso quiere decir que no necesariamente una persona que haya tenido labio paladar fisurado pues va a tener un hijo con labio paladar fisurado, ¿correcto? No, es así. Hay pacientes que nunca han tenido padres así y resultan con este problema. Y hay pacientes que han tenido así y salen los hijos sanos, se puede decir. Muy bien. Y, doctor, cuando ustedes reciben a un niño con labio paladar fisurado, ¿ustedes pueden a veces ver alguna otra condición o algún otro tipo de trastorno o malformación en este niño o solamente viene? No, o sea, a veces vienen asociados. Se dice que hay asociados más de 300 síndromes a la fisura labiopalatina, según los estudios. Pero los más comunes, eso le digo, es el síndrome de Stickler, que es un síndrome que afecta los ojos, oídos y las articulaciones. Y el síndrome de Pierre-Robin, que es de la mandíbula pequeña que tienen los niños. Entonces, sí podría venir con algunas condiciones. Vienen con algunas condiciones adicionales. Y allí, pues, los padres deben de estar muchísimo más preparados. Atentos, ¿no? Así es. En este tipo de casos, cuando los niños vienen con más condiciones, con más trastornos, ¿lo primero igual es la cirugía, ortodoncia, ortopedia o pues primero sería otra, atender este otro tipo de condiciones? Bueno, depende de qué problema es el que tenga. Eso le digo, por ejemplo, no hay cómo operarles a los niños que tienen problemas de corazón o problemas pulmonares o infecciones. Entonces, lo primero es verle en la parte de salud que estén 100% habilitados para la cirugía. Y si no, usar aparatos ortopédicos hasta subsanar este problema. Ok. Este tipo de trastornos, cuando la persona crece, cuando el niño crece, ¿este niño podría aspirar a tener una masticación normal o siempre va a tener este tipo de dificultades para deglutir, para masticar? O sea, ¿ha habido algún tipo de adaptación después de la cirugía o no pasa? Bueno, si el niño no es tratado adecuadamente, va a tener problemas de masticación porque tiene el problema de la no formación de la parte alveolar, de la parte dentaria. Pero si es tratado normalmente, recuperan en un 95% todos los sistemas masticatorios y hasta la fonación muchas veces es casi perfecta. Muy bien. Y bueno, hemos escuchado allá afuera que pues lo fisura paladar hendido muchas veces viene con anodoncia, o sea, la falta de dientes en ciertos sectores. ¿Cómo o en qué momento reemplazan los dientes que no van a salir, que no van a brotar, que no van a erupcionar? Eso se realiza, por eso es del equipo multidisciplinario que tenemos tanto en odontología como en la parte médica. La parte, se puede decir, de cirugía
le hacen los médicos, los cirujanos maxilofaciales, los cuales ya les realizan el tratamiento de la parte de los tejidos, pero la parte dentaria, el odontólogo, el ortodoncista, el rehabilitador oral, hace una estética dando la forma y la reconstrucción de la parte dentaria. Ahí tal vez los niños podrían, ¿en qué momento podrían ya colocarse implantes? Por ejemplo, en la parte de los incisivos, cuando ya no van a salir los dientes o no tienen dientes, o se resuelve con plaquitas removibles. Hay diferentes etapas, o sea, ya cuando termina el crecimiento, se puede decir, ya se le puede hacer un tratamiento con implantes y todo eso, ya ha terminado el crecimiento del niño, del joven. Entonces, ese tratamiento no es solo cuando está de niño, sino es un tratamiento a largo plazo, se puede decir, es casi toda la vida un tratamiento de un fisurado. Y cuando, pues, este niño tiene ya esta condición con anodoncia, el tipo de alimentación mientras va creciendo, el tipo de, bueno, aún después de la cirugía, ¿debería de cambiar este tipo de alimentación o se puede hacer normal? La vida tiene que hacerle normal, por eso son los consejos que se le debe dar a la mamá para la alimentación desde los primeros días y después. Tiene que llevar una vida normal completamente y mejor necesita más alimentaciones, más nutrientes para que soporte los diferentes tratamientos y cirugías que tiene que realizarse este paciente. Usted ya nos va mencionando que podría haber algunas cirugías. Así es. ¿Que habría algún tipo de complicaciones en las que el niño necesite más de una cirugía? ¿O? No, son cirugías programadas. Fuera de las complicaciones son cirugías, por ejemplo, el labio se hace a los 3 meses, el paladar se hace pasado el año. Entonces va programándose uno, tenemos una ficha en la cual se va programando las diferentes cirugías, los injertos que hay que hacer, la parte ortodóntica y los tratamientos. Por eso el equipo multidisciplinario que actúa en el tratamiento de estos jóvenes es desde que antes de que nazca hasta toda la vida, se puede decir. ¡Wow! Sí. Eso quiere decir que en una primera intención, en una primera cirugía, pues no se va a poder cerrar por completo esta condición. No, o sea, hay etapas, por eso le digo, a los 3 meses se realiza lo que es solo el cerramiento del labio. Ok. Sí. Entonces ahí van avanzando los procesos y todo eso y van haciendo las diferentes etapas que hay que realizar. Es por eso que usted mencionaba anteriormente que es importante colocar primero ortopedia, una plaquita. Sí. ¿Es correcto? Para que pueda comer. Claro. La plaquita ortopédica le sirve también para la alimentación, para evitar que vaya los alimentos de las fosas nasales y también ayuda a preparar los tejidos tanto blandos como la parte de la nariz, a preparar para la precirugía se hace eso. Y si no utilizara esta ortopedia, ¿hay alguna alternativa o podría sufrir algún cambio en la cirugía? La cirugía realmente es el cerrar los tejidos, pero si no están bien preparados con los aparatos ortopédicos de este, no le queda 100%, se puede decir, los tejidos unidos. Mientras que nosotros hemos comprobado que con la preparación de estos tejidos, la cirugía le va excelente al paciente. Ok, eso es importante recalcar, ¿no? Para todos nuestros televidentes que nos están viendo allá afuera, el prepararse, el estar atentos, el que si tenemos alguna mala noticia, que hay que hacer unos esfuerzos más para poder contrarrestar, para poder darles la calidad de vida a nuestros hijos, pues debemos de hacerlo, ¿no? Y por supuesto debemos informarnos cada vez que vienen estas fundaciones, cada vez que hay un convenio, cada vez que hay una campaña, para así estar preparados no solamente pues psicológicamente, sino a todos los familiares alrededor. Usted me estaba comentando que había un psicólogo, pero también me parece muy importante la parte de la sociedad, ¿no? O sea, la parte de los familiares lo que pueda causar en el bebé el hecho de que pues tenga esta malformación y pues uno dice, ¡ay, qué bonito el bebé! Y pues está con el labio palatino en día. ¿Cómo manejan este tipo de situación?
hay que prepararle, eso le digo, a los padres y a los familiares desde el momento que está internamente en el vientre materno, psicológicamente. Por eso el equipo multidisciplinario actúa desde antes que nazca el bebé, dándole las charlas, cómo va a ser la alimentación, qué problema va a tener, y lo principal, indicándole que va a tener después una vida normal si sigue los pasos adecuados que seguimos para hacer este tratamiento de los pacientes. Pero es necesario dar a nuestra comunidad las charlas de estas para que sepan de qué se trata, que muchas veces ya le toman a mal, le hacen bullying en la escuela y todo al paciente. Así y eso es por falta de educación que tenemos en cuanto a estos pacientes. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos con mucho más de Viva Mejor. ¿Cómo están, mis amigos? Regresamos a este su programa Bio Mejor. Esta mañana estamos junto al doctor Boada. El doctor es ortodoncista y también hace ortopedia en los niños con el trastorno del labio palar fisurado, que es el tema que estamos conversando junto a él esta mañana. Y bueno, doctor, ya estuvimos conversando el origen, cuáles son las medidas preventivas de tomar en el momento en que una mamá pues conoce que tiene a su hijo con labio paladar fisurado, cuál es el equipo multidisciplinar que necesitan estos padres junto al bebé, uno de los primeros pasos, una plaquita de ortopedia. Y ahora sí vamos a ir a este tratamiento ortodóntico en sí, que es lo que usted específicamente realiza, doctor. Y sé que nos ha traído algunas fotos, algunos tratamientos de lo que usted ha hecho a lo largo de su carrera para pues explicarnos específicamente qué es lo que se debería de hacer y la forma correcta de hacerlo. Sí, vamos a ir con una de las primeras imágenes que usted nos trajo. Ahí están algunas de las clases de fisura labiopalatina que ustedes encuentran allá afuera en los hospitales, ¿correcto? Sí, las fisuras, eso les digo, existen diferentes clasificaciones. Hay unilateral, bilateral, a veces hay completa con labio paladar hasta la úvula. Ok. Sí. Entonces depende de la etapa que está y depende de eso el tratamiento que se va a hacer también. Así es, me imagino que ahí tenemos a un bebé, ahí lo pasaron. Ahí están algunos bebés desde la concepción, o sea, desde la barriga, desde todo el feto, el crecimiento, ya podemos ver tipo ahora de... con los nuevos tecnologías ya podemos ver a las 16 semanas, se le puede ver con unos... radiografías especiales, teleradiografías en 3D, ya se le puede apreciar, entonces ya seguirle preparando a familiar, a los padres de lo que tiene que hacer en el tratamiento, indicándoles que va a tener una mejoría total el paciente completa. Si sigue los pasos adecuados. ¿Hay biberones especiales, me comentaba usted, para este tipo de condición? Nuestros especialistas le indican a la mamá qué tipo de biberones, qué tipo de forma de alimentación debe tener ese bebé para que no tenga los problemas de alimentación, que es muy importante. Y sobre todo, darle el seno materno para que tenga todas sus vitaminas, todas sus cosas para que resista su cirugía posterior y su tratamiento el paciente. Ok, aquí tenemos la ortopedia que usted nos estaba comentando. Eso ya es cuando ha...
tenido la cirugía o es antes de la cirugía? No, la primera ortopedia es, bueno, la plaquita que llamamos nosotros especial, que se le pone prequirúrgica de la primera cirugía. Pero ya cuando el niño tiene su edad de dientes definitivos o dientes temporales ya por salir, se le hace unos ciertos aparatos como son los disyuntores, los Quadelix. Es lo que estamos viendo es lo en que este estamos momento. Viendo. Los disyuntores, porque ellos tienen, por falta de dientes, tienen a hacer una atresia del maxilar superior especialmente. Ok. Hay unas máscaras extraorales, ortodoncia extraoral. Claro, se utiliza mucho las máscaras extraorales para hacer que el maxilar vaya a su sitio normal, haciéndole que crezca en la parte antero-posterior o postero-anterior, muchas veces, depende de lo que necesite el paciente. ¿Este tipo de máscaras a partir de qué edad necesita? Porque un niño chiquito me imagino no, que es el difícil. No, estos tipos de máscaras se utiliza ya estando en la edad, se puede decir, de dientes definitivos. Ok, sí. Ya cuando salen todos los dientes definitivos. Claro, definitivos, 9-10 años aproximadamente. ¿Y esto no podría causar cierto rechazo entre los niños? En nuestro medio sí, porque es la falta de educación que tenemos, causa cierto rechazo. Por ejemplo, vele a un niño con una máscara de este tipo, una máscara de Deler que llamamos nosotros, no se le ve normalmente. Así entonces es. Nosotros hacemos que los usen, eso le digo, en casa, y por eso es la educación que tenemos que tener para que usen normalmente estas máscaras, que les va a ser un beneficio para ellos. Ah, perfecto. Esta es una de las cirugías que estábamos conversando, ¿verdad? Así es. Pero este niñito ya tiene una edad avanzada, ¿no? Claro, o sea, ellos ya han sido realizados algunas cirugías, pero hay casos en que se presentan de pacientes que no han tenido ninguna cirugía y vienen ya a edad de 12, 13 años. Tenemos pacientes de 40 años que nunca han sido tocados. Entonces, a ellos también se les realiza las cirugías. Como en este caso, por ejemplo, ya es un niñito que tiene una dentición definitiva ahí. Y fíjese cómo comienza con la fisura labiopalatina y cómo está ya después de la cirugía. ¿Y esas piezas dentales se conservan? ¿Se pueden conservar a pesar de la cirugía? La mayoría conservamos. O sea, hay partes en que como falta tejido óseo se pierden esas piezas, pero la gran mayoría hay que conservarlos para darles la forma con la parte ortodóntica. Sí, al parecer pues quedó bastante bien y parece ser una cirugía importante. Ahora, ¿hay un proceso de tratamiento? ¿Usted operó al joven? Yo lo que hago es la parte ortodóntica. Okay. El equipo multidisciplinario que tenemos nosotros en la Fundación Global Smile es la que se ha dedicado a hacer las diferentes operaciones. Yo hago la parte de ortodoncia y ahí se puede apreciar cómo comienza el paciente y cómo está por terminar ya el paciente. ¿Allí ya el paciente ha sido sometido a algunas cirugías? Claro, algunas cirugías ya hay. O sea, ya cuando llega la parte de ortodoncia para la estética, pues... Ya tienen que estar operados unas 3-4 veces, muchas veces, depende qué es lo que necesite el paciente. ¿Qué sucede con las raíces de estos dientes? Porque la parte coronal, o sea, la parte que se ve, pues solo se la ve girada, no pasa nada. Pero ¿qué sucede adentro? ¿Qué sucede adentro del hueso de este tipo de dientes? ¿Se a conserva? Veces hay reabsorción de las raíces. Ok. Por eso tiene que ser una persona, eso le digo, que sepa hacer los movimientos especiales, porque si le hace un movimiento demasiado fuerte, hace que se reabsorba la raíz y el así diente es. Puede salirse. Así entonces es. Se necesita tener conocimiento de qué fuerza debe realizar en este tipo de pacientes. Y bueno, una de las armas que se tiene para saber exactamente cómo está por dentro son las radiografías. Ustedes hacen estos estudios radiográficos para saber exactamente hacia dónde moverlo, ¿es correcto? Así es. Nosotros siempre nos valimos de la radiografía panorámica, de la teleradiografía o lateral de cráneo. Entonces, con eso hacemos nuestro estudio cefalométrico y sabemos qué es lo que vamos a mover en conversación con el cirujano maxilofacial. Entonces, le indicamos nosotros qué es lo que debe hacer y él nos dice también qué parámetros debemos seguir nosotros como ortodoncistas. Ok. Es que es muy importante la simetría que deben de conseguir después de una cirugía que ha sido pues bastante invasiva, no ha sido algo pequeño en realidad. Sí. ¿Y cómo
¿cómo saben cada cuánto empujar el diente? ¿Cuántos centímetros o cuántos milímetros debería de moverse el diente? Porque no es de la noche a la mañana, claro, tiene un proceso bastante. Es un tratamiento largo, la ortodoncia es un tratamiento largo, eso les digo a mis pacientes, en ortodoncia no hay cómo dar un límite de tiempo. Okay. Claro, hay pacientes que usan ortodoncia durante 10 años en el caso de fisurados. Por ejemplo, sí. Uno antes, si me podrían ayudar, tenemos un... Sería fantástico poder ver el tratamiento. Bueno, ahí regresó. De la señora, ella, ese caso no es nada fácil. Claro. Lo he visto antes. Es un antes. Caso, esta paciente, por ejemplo, ya ha tenido varias cirugías, eso le digo, para llegar a este tipo de tratamiento. Ya tiene su edad, tiene ya más de 20 años. Así eso es, le digo. Es una persona mayor. Ya le vamos a hacer la cirugía ortognática, que llamamos nosotros la cirugía maxilofacial. Ok. Previamente hay que tratarle con ortodoncia para nivelar sus maxilares, sus piezas dentarias, y el cirujano es el que hace la cirugía ortognática para que dé los resultados adecuados. Ok, entonces la señora ha sido sometida a cirugías por su trastorno. Fisura labiopalatina. Y ya mayor, pues ya pone el maxilar hacia atrás, ¿es correcto por decirlo? Claro, en la cirugía ortognática hacemos que vaya el maxilar hacia atrás y también adelantamos el maxilar superior hacia adelante. Ok. Sí, para compensar. Esa es la cavidad de la señora, ¿verdad? Así es. Ahí es cuando, pues obviamente la masticación de ella, la lengua no la ayuda, ¿no? A poder masticar. Ahí tenemos una mordida invertida clase 3 que llamamos así nosotros. Entonces, ¿cómo comienza el paciente? Entonces, hacemos los estudios radiográficos, conversamos con los cirujanos maxilofaciales y hacemos el tratamiento prequirúrgico ortodóntico para que entre a la cirugía ortognática. Ah, ¿lo preparan primero con ortodoncia? Primero le preparamos con ortodoncia. Y de ahí ya puede estar listo para una cirugía mayor. ¿Esa es la ortodoncia con la que las preparan? Esa es la prequirúrgico. Entonces se le iguala, se le nivela los dientes, las piezas dentarias y ya está preparado para la cirugía ortognática. ¿Cuánto tiempo antes debería de colocarse? Mínimo un año. ¿Un año antes de recibirlo? Antes de recibir la cirugía de operación. Y ahí está la ortodoncia prequirúrgica, hasta ese punto debería de estar para recibirlo. Claro, ya cuando está listo el paciente, le ve el cirujano maxilofacial y ahí hace la cirugía ortognática. ¿Qué tan invasivo es enviar los dientes del maxilar inferior hacia atrás? Bueno, actualmente con las técnicas que manejan los cirujanos maxilofaciales, es una técnica que se hace a diario, se puede decir, no es tan invasivo. O sea, son cortes maxilares que le mueven al maxilar en la parte, a la parte posterior o le adelantan al maxilar superior. Muy bien. Y en la siguiente, me parece que ya habían colocado la parte estética, ¿no? Ahí está listo para la cirugía. Para la cirugía, sí. Es como queda. Un adelante, por favor. Sí. Ahí está la cirugía, antes de la cirugía. Es antes de la cirugía. Y de ahí, claro, están alineadas las muelas. Ahí ya le toman una radiografía de control para hacer el estudio de cuánto le van a adelantar el maxilar inferior o le van a retrasar. Todo depende. ¿Cuántos milímetros deberían de cortar? Claro, así es. Ok, se le hace un estudio. Se le hace un estudio, eso le digo. Tenemos el equipo de Global Smile y este es el estudio cefalométrico que realizamos para ver qué es lo que necesita la paciente. Ok. Sí. Es que todo debería ser con milímetros, ¿no? Así es, angulaciones también. Ahí ya está después de la cirugía. Eso es después de la cirugía. Entonces tenemos la cirugía que le realiza y después del tratamiento post-ortodóntico para nivelar y poner en su sitio las piezas dentarias. Ok, o sea, hasta ahí ya se ve que el maxilar inferior ha reducido bastante. Claro, o sea, ya ahí está reducido el maxilar o adelantado el maxilar superior, porque a veces en estos pacientes está normal el maxilar inferior, no necesitan sino solo adelantar el maxilar superior. Ah, perfecto. Y ahí ya está casi recuperada. Ahí está recuperado ya la,
la masticación, se puede decir la dentición en su forma normal. Uh-huh. Hay que seguir el tratamiento post-ortodóntico y hacer la parte estética. Así es. Claro, porque ahora tiene una masticación ideal y solamente faltaría, ahí ya está colocada su corona, ¿verdad? Claro, o sea, se le hace el tratamiento de rehabilitación para que quede estéticamente lo más aceptable posible. Ese diente que fue traccionado desde atrás, ¿sufrió algo a su pulpa? En absoluto. ¿Sigue vital su pulpa? O sea, ¿sigue vital su pulpa? Fantástico. Sí. Fantástico, y solo tuvieron que colocar el espacio. Claro, cerrar los espacios, colocar para la prótesis, para la rehabilitación. Ahí está la prótesis. Sí, ahí se le puso, por ejemplo, es necesario indicarles a nuestros televidentes que ahí, por ejemplo, en las fisuras se pierde casi el lateral y a veces hasta el canino. Así es. Y a veces, como son bilaterales, se pierde toda la parte anterior. Y la guía canina, que es tan importante. Guía canina, guía molar, se pierde totalmente. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es darle una apariencia semi-normal, se puede decir. Así o sea, es. Lo más aceptable posible estéticamente. Pero en este caso ha salvado casi todos. Sí. Ha salvado casi todos. Y bueno, imagino que la deglución, al igual que... la fonación cambió por completo de nuestro paciente. Claro, cambian la fonación, por eso entran nuestros equipos multidisciplinarios donde está el foniatra, el otorrino, que son los que le mantienen eso. Ay, muy, muy importante. Sí. El conjunto con el otorrino para poder hablar correctamente y pues saber que este cambio ha sido pues largo, ¿no? Hasta llegar a este punto que es... Fantástico. Mi doctor, vamos a hacer una pausa, amigos y amigas. Enseguida regresamos con más de Viva Mejor. Amigos, regresamos con su programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando con el doctor Boada, que es ortodoncista y él también hace ortopedia a este trastorno del labio paladar fisurado. Durante todo el programa hemos estado conversando sobre cuándo, cómo, toda esta prevención que debemos de tener y a la vez sobre el tratamiento de ortodoncia que se realiza después de, según estábamos conversando, varias cirugías muchas veces y estábamos viendo el caso de una de sus pacientes, doctor, en el que pues usted intervino después de que esa paciente se haya realizado algunas cirugías, pero ya ahora mayor, ¿verdad? Ahora sí, ya claro. Una joven que ha pasado por algunos tratamientos, en este caso de ortodoncia un año antes, estábamos viendo un año antes de la cirugía y pues ahora lo que vamos a ver es alguna de las fotos que usted nos trajo del después de la cirugía y de haber pasado pues por una ortodoncia correctiva bien realizada, que es lo más importante, porque hay muchas ortodoncias que lamentablemente no quedan de la forma ideal, funcional como debería de ser y eso sabemos que podría atraer muchos problemas para para las piezas dentales de las personas, ¿es correcto? Por supuesto, así es, la mala práctica médica, eso le digo, puede ocasionar
disfunciones totales en cuanto a la masticación, fonación, y es necesario realizarla en forma correcta. Así es. Y bueno, vamos a ver estas últimas fotografías que usted nos trajo. Ahí ya está su ortodoncia terminada. Esas son unas fotitos intraorales dentro de la boca del paciente. Están completamente alineados las arcadas, ¿es correcto, doctor? Así es, ya están completamente alineadas. Es necesario después de las cirugías y después del tratamiento que ha seguido, tener unas placas de contención para que mantengan esta forma las piezas dentarias. Para que no se vuelvan a mover. Para que no se vuelvan a mover. Así es. Muy interesante. Y de ahí, después de estas placas de contención, ahí tenemos un antes y un después. Es un cambio notorio de la paciente. Eso le digo que se puede apreciar después de la cirugía, después del tratamiento, le cambia la vida realmente al paciente. Por supuesto, porque ella es una paciente que nació con labio paladar fisurado y ahora pues es una joven que no pareciera que tiene absolutamente nada. Así es, sí. O sea, cuando sigue todos los parámetros con los equipos multifuncionales que tenemos nosotros, realmente se llega al éxito total, se puede decir, del paciente. Y eso se nota, la paciente está bastante, bastante contenta. Y eso es fantástico. Qué bueno que pudieron hacer este trabajo. Y bueno, imagino que eso también depende de cada tipo de persona, ¿no? De tipo de persona y muchísima paciencia de decir, ok, voy a hacerme una cirugía, voy a esperar el tratamiento de ortodoncia que no dura un mes, dura años. Y son años con ortodoncia, con ortopedia y llegar a resultados en realidad. Por supuesto, o sea, el tratamiento no es corto, es un tratamiento largo. Eso les digo, los pacientes de onfisura labio para ti es un paciente para toda la vida, les decía yo. Así es. Entonces, realmente se hace como parte de la familia médica. Ajá. Por eso es necesario asistir a fundaciones, a equipos médicos, a hospitales que tengan este equipo multifuncional para que se pueda trabajar en forma correcta. Así es. Y bueno, resaltar mucho la forma correcta porque incluso se pueden hasta perder piezas dentales por una ortodoncia agresiva, invasiva, ¿no? ¿Sí le ha pasado que ha tenido algunos pacientes claro, así? Hemos tenido muchos pacientes, o les digo que por ortodoncias mal hechas vienen donde nosotros y pierden las piezas dentales por exceso de fuerza que se realiza. Eso es cuando aprietan mucho los alambres, claro, por decirlo de esa forma. Usan eso, les digo, fuerzas desmedidas, se puede decir, y los dientes se salen de la cavidad bucal ahí. Claro. Sí. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Tener una ortodoncia por mucho tiempo o tener una ortodoncia por poco tiempo? La ortodoncia en sí es un tratamiento largo, se puede decir. Okay. La mínima ortodoncia que se realiza es de 1 a 2 años. Entonces, hay que ir paso a paso siguiendo los ajustes, todo eso, para que no exista daños a nivel cortical. Perfecto. Si le realiza muy rápido, se produce reabsorción a nivel de raíces de las piezas dentales. Así es. Y una de las últimas dudas, doctor, que tengo que ya mismo tengo que cerrarlo. ¿Este tipo de tratamientos en pacientes labio paladar fisurado también podrían utilizar ahora lo que el boom de Invisalign, de estas plaquitas que son invisibles, que no se ven, estas cosas linguales, estéticas? ¿Este tipo de pacientes podrían acceder a este tratamiento o no? Es un tratamiento muy fuerte para usar Invisalign, por ejemplo. Okay. O sea, el Invisalign está hecho para pequeños movimientos de piezas dentarias, es excelente. Pero en caso de ellos que son tratamientos fuertes con movimientos realmente, hay que bajar dientes, hay que mover, es preferible hacer con la ortodoncia común y corriente. Entonces la estética va a tener que esperar para después tener los resultados que ya vimos que son fantásticos. Una última recomendación que le gustaría darle a nuestros televidentes, doctor Boada. Bueno, es indispensable que siempre los pacientes estén preparados y escojan muy bien un equipo multifuncional que va a ser el que trate a su bebé, a su niño y en su futuro.
porque hay que saber escoger que tenga la fundación, el hospital, el médico, uh-huh. todo un equipo para poder trabajar, porque aisladamente esto no hay cómo hacerlo. Así es, tener un respaldo y a la vez sentirse respaldado y con la confianza de que pues todo va a salir bien. Así es. Es correcto. Muchísimas gracias, doctor Boada, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo creo que ha sido pues muy informativa, muy preventiva a la vez. Y bueno, decirle a nuestros televidentes pues que estamos aquí para ustedes. Espero que este tema, que ha sido extremadamente interesante, responde a las campañas de allá afuera a informarnos y a la vez a tener esta prevención, ¿no? De cuidarnos, de alimentarnos correctamente, de evitar cualquiera de estos elementos nocivos que podrían hacer daño a nuestra salud y a la vez a nuestros hijos, a nuestros bebés que estamos, que podríamos tener. Y sobre todo, tratar de buscar equipos multidisciplinarios, como decía nuestro invitado de esta mañana, y tratar de buscar especialistas, buscar una ayuda concreta, buscar una ayuda, pues de verdad, para hacer las cosas muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Viva Mejor.